Hola a todos, soy Don PJC y estos son soldados legendarios, sí señor. Ese ya tengo aquí 5, se me van a instalar, más 2 de unas misiones secundarias que hice y tal. Pues la verdad que bastante bien, ¿no? Ya 7 soldados, madre mía, ¿no? Pues bueno, estamos aquí. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que si no lo hago no me quedo contento, no puedo dormir, vamos, es una locura. En fin, una vez ya hecho el saludo típico, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí, porque tenemos varias cosas. Por cierto, decir que se me olvidó en el capítulo anterior decir que Franju, ¿vale? Lo habré dejado también en el capítulo anterior y espero que en este, si no recordádmelo, tiene un canal que es bastante interesante. Y simplemente pasaros por él, a lo mejor os gusta y sobre todo os reís un poco, porque va de eso, va de prácticamente humor con algunos videojuegos. Así que bueno, vamos a ver. Lista de misiones, vale. Perfecto, pues tenemos retoma la plata. ¿Cómo que retome la? ¿Qué? Infíltrate en la plataforma capturada por una FP enemiga. Vale, pues venga, vamos a ello. Plataforma, pero ¿se refiere a la madre base? Claro, es que cuando he leído plataforma, parecía que era plataforma de la base madre, pero es que ahora leyendo esto, perdonad, pero no me... Hija mía, en serio, tú... por favor, no puedo, no puedo con Quiet, no puedo con Quiet, no me mires así, Quiet, no. Vale, iniciamos y estamos solos. Vale, pues tiene pinta de que aquí va a terminar el capítulo 1, ¿vale? Por decirlo así, por lo que os expliqué en el capítulo anterior y demás. Y vamos a cambiar el cohete por otra cosa, que va a ser el aturdidor. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque mola más, ¿no? A ver si lo uso un poco, que no lo suelo usar. Bien, por otra parte, nada más. ¿Iniciamos misión? Sí, ¿a qué hora? Pues no tengo ni idea. La verdad es que la base madre se ve un poco mejor de día. Pero también es cierto que me van a ver, si tengo que retomarla, me van a ver mucho mejor de día. Así que no sé qué hacer, cuanto antes y punto, ya está, ya me dejo de líos, ¿no? Cuando el juego decida. Episodio 22, retoma la plataforma. No me mola nada el título, por lo que hemos estado leyendo un poquito antes. Y ¡puf! Infíltrate en la plataforma bajo control enemigo y elimina a su comandante. ¿Qué me estás contando? Cuando pierdan su cadena de mando, seguiremos adelante y acabaremos con los demás. Me cago en todo, pero si tengo DS ahora. ¿Habéis visto? Es pillar soldados DS legendarios. Y tanto que pagarán, chaval. Por cierto, una cosa. En el capítulo anterior, supuestamente, en lo que normalmente solemos leer y demás, ¿no? De aquí arriba, de los personajes que van a aparecer, aparecía Miller. Y es mentira, al final no apareció Miller, ¿no? Que yo sepa. O por lo menos yo no lo escuché. Ah, bueno, claro, a lo mejor, claro, sí, la voz, ¿no? Vale. En fin. Estamos ya aquí, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos que retomar. Al final ha sido de día, no me he podido... LOL. Vamos a saco, ¿eh? Este es bueno, este es malo. A ver, compañero. Hombre, no creo que se quiera unir a nuestras fuerzas, la verdad. Pero, a ver, tío. LOL, no puedo. A ver, compañero. Me estás causando problemillas. Me estás causando problemillas. Ahora, joder, qué mala puntería tengo, ¿eh? Bien, vamos a llevárnoslo directamente aquí. Lo podríamos dejar, ¿no? Y listo. Pero bueno. No tengo ni idea de... LOL. Sí, estoy aquí. Venid, hijo este. Vale. Vamos a subir por aquí, que esto me lo conozco yo. Vale, pues no se puede subir. No se puede subir por aquí. Creía que me lo conocía. A ver, estate quieto, compañero. Dime algo. No sé. El comandante está aquí. Muy bien. Mira, me has dado la información, así que... Venga, me lo voy a llevar, ¿no? Total. Aquí no me voy a llevar otra cosa que no sean hombres. Y Fulton, pues tengo bastante. A ver. Toma, chaval. Bueno, pues así me los cargo yo. Perfecto.
¿Este qué es lo que es? Caca, ¿no? Pues mira, compañero, te voy a matar. ¿Por qué? Ah, ¿y por qué no? Toma, pilla en todo el auricular. Vale, por aquí no hay nadie. Esto es para inmovilizar. No lo habéis visto todavía. Creo que es hora de comprobarlo. Está cargado al tope, no, lo siguiente. LOL, ¿quién coño me ha visto? Vale. ¿LOL? ¿Que hemos dejado inconsciente a todo el mundo o qué? He hecho el super ataque cargado de la ira de Big Boss, chaval. No sé si esto es un entrenamiento. Como sea un entrenamiento, me estoy cargando los míos. Vale, cojones. No lo había visto, tío. Y eso que había mirado. ¿Lo ves? Por eso prefiero que sea de noche, en cierto modo, ¿no? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Porque es que, en serio, estoy malditamente ciego. Dispárame para saber tú. Ah, que estaba... LOL. LOL, me cago en todo, chaval. Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo. Es que a ti de todas formas no te iba a dejar vivo. O sea, me da igual. Y vamos a ver si hace. Vale, pues creo que he fallado. Ahí ya no he fallado seguro. Vale, perfecto. Y ese señor hablador. Mira, te voy a matar por subnormal. Por dispararme antes. Tarea completada, uno de no sé cuántos. Ahí hay otro, objetivo ya no es una amenaza. Genial, y aquí tenemos a otro. Sí, sí, tú asómate, me cago en todo. ¿Por qué? Pero, ¿por qué no? LOL, que se me ha quitado el apuntado. ¿Qué? No No. Bueno, a lo mejor habré hecho algún corte que otro bastante grande, porque es una tontería cargarme a todos estos, la verdad. Y habréis visto a lo mejor lo último, algunas partes que sean más graciosas, yo qué sé. Pero, Snake, ¿qué te pasa, tío? Misión cumplida, bueno, misión cumplida. Rango, ninguno, vale. ¿Por qué? No lo sé. ¿He matado a alguno de mis hombres? No tengo ni idea. Alertas. Sí, bueno, lo he hecho un poco mal, la verdad. Ataque recibido, 24, pues son 2400. La verdad es que es bastante poco. Tendrían que poner más negativo esos ataques no recibidos, pero bueno, mejor para mí dentro de lo que cabe en puntuación. En fin, vamos a ver qué cojones pasa, porque aquí termina el capítulo 1, seguro. Vamos a quitar esto. Ya están disponibles la prueba, misiones de la POA, defensa exitosa, ya están disponibles. Ver récord de... ¿vale? Vale, creo que eso es el multijugador. Creo. El equipo de seguridad ha sido establecido. Vale, o sea, los que venían eran nuestros, ¿no? ¿O cómo? Es que no me he enterado de nada. En serio, no me he enterado de nada. Vale, pues sí que me he enterado. Vale, entonces... Que yo me aclare, no venía el enemigo, ¿no? Vale, vale. Entonces, ¿cómo cojones han llegado a pillar una...? Es que no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. O sea, pillan una plataforma y ya está. O sea, ¿y qué pasa con las otras? ¿No intentan atacarnos ni nada? No sé, no he entendido yo esto muy bien. They've been raiding the surrounding villages, so the people have requested we eliminate them. Check your mission list for the details. Vale. ¿Y eso es bueno? No, no mola que los niños maten, la verdad. Vamos a la Mother Base. Que, por cierto, la voy cambiando de color. Ahora mismo está en azul, en el capítulo anterior también. Y en el anterior de anterior también. Pero luego me da algunos tirones. Incluso la pondré en rosa, ¿eh? Que no utilizaré ese color. Utilizaré todos los colores. Que creo que prácticamente me queda el único en rosa, me parece.
Pero bueno, no sé qué hago tampoco aquí. Y me he quedado un poco loco, tío. Me he quedado, pero loco, loco. Pero loco, loco, no, lo siguiente. O sea, pero muy, muy loco. Más loco que los señores estos que están aquí pillando. Y este también. Porque, joder, ¿qué cojones ha pasado? O sea, han... ¿Qué pasa con nuestra seguridad? ¿Qué pasa con vosotros? A ver, tú. Bueno, a ti no te voy a reñir que ya eres negro. Bien. Ay, mía, qué racismo. Vale, luego, tú, calvo. Vale, a ver, es que tampoco están mal las habilidades, fijaos. Alpinista, genial, siempre quería tener un alpinista. Y lo tengo. Bueno, pues nada, me voy a dar una duchita fresquita, sí señor, para aclararme la cara. Y aquí tenemos un póster, el mismo póster de siempre. De siempre. Ay, que... me ahogo. Y a ver si nos calmamos un poco después de la ducha y nos cambiamos de traje también, por cierto. Pero no he entendido muy bien la misión. O sea, supuestamente... construir una POA, vale. Construir una POA puesto de operaciones de avanzada. Aumenta la cantidad total del personal de equipo. La cantidad de materiales obtenidos a través del suministro de materiales y de unidad que puedes enviar en misiones de envío. Eso mola mucho. Instalaciones de la base. Y vamos a ver. ¿Y dónde? Vale, R1. Me estaba asustando. Comprar derecho de aguas. ¿Cuánto cuesta? ¿Nada? Tengo 1 millón y pico. O sea, no... Vale, vale, vale. Esto está muy guapo, ¿eh? ¡Lol! ¡Qué guapada! Vale, pues vamos a construirlo, ¿no? O vamos a pagarlo. El derecho a... ¿Qué ha pasado? Cargando. Vale, comprar derecho... Ah, monedas. Monedas gastadas 0. Monedas actuales 15. Ah, vale, 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 lo que me cuesta es 0, ¿no? Comprar moneda BM. Y aquí es donde cobra importancia el pago de mierder. ¿LOL? FOB construction complete. ¿En serio está esto otra vez para mejorar? ¡LOL! Caution, heavy mist anticipated. Esto es una locura. Vamos a comprar más si es que puedo. Vale, ya aquí son 1200. Flipo. Fijaos, aquí me dan 6000 por 50 euros. 6000. Estamos hablando de 6000 por 50 euros. ¿Cuándo? O sea, ¿estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Qué? Son 7600. Al final son más de 50 euros lo que habría que gastar. No, no, no. Yo espero que sea con multijugador. Si no, la verdad es que lo veo un poco mal. Aunque también esto puede ser como una ampliación, ¿no? Entonces tampoco estaría tan mal, ¿no? Para ganar dinero y demás. Pero bueno, en fin, que me voy por la rama. Supongo que pillaré estas cositas que me interesa. Eso sí, obviamente es exactamente igual que esto y es un poco loco. Un poco loco porque tantos recursos combustible, pero bueno. También podemos sacar algo bueno de esto y es que... joder, el juego continúa y supongo que el capítulo que viene, el siguiente capítulo, vamos a verlo... el siguiente capítulo, tenemos casete que vamos a escuchar ahora. El siguiente capítulo, a ver, Pablo, estás un poco perdido. ¿Por qué no puedo acceder a esto? Bueno, pues vamos a acceder a los casetes al menos. Y vamos a ver la mamba blanca. Genial. No es interesante, así que os lo podéis saltar, pero yo lo voy a escuchar. The White Mamba. Nyokoyam Pembe. ¿Qué dices? He's the commander of the kids based out of Wali Yamasa. As you know, contract forces of Africa were stationed at that village. Anti-government forces hired CRS to bring kids there from around Africa for training. But at some point, the adults with the PF started dropping like flies. This was right after we arrived in Africa. We don't know the cause. The kids ended up on their own. Must have been like fish out of water. Nothing to eat, no way to get back home. All the adults taught them was how to use a gun. Sure, they could shoot targets, but hunt for food? Not likely. They wouldn't have lasted long. Then the White Mamba showed up. Mamba Blanca. He was faster and stronger than that. A better soldier. And he knew how to lead. O sea, un niño soldado, ¿no? Llamado Mamba Blanca. Their savior turned up like stardust straight out of the blue. The moment he arrived, the kids had their new commander. That was when they started attacking other villages. Word of the infamous White Mamba spread fast. But it isn't just his combat skills that got people talking.
As you can tell from the name, he's the only light-skinned kid in the unit. Not to mention the blonde hair and the blue eyes. Not common in those parts. Pues no, la verdad es que no. We have no idea where he came from or what he's experienced. The kid's a huge blank. But I'm sure you'll know him when you see him. One other thing. He's still a kid, so don't kill him. Be careful not to hit him with anything lethal. Not even a flesh wound. Ni siquiera una herida superficial, madre mía. Isn't just suppressing a bunch of militants. This is a DDR operation of the kids in that unit. DDR stands for Disarmament, Demobilization, and Reintegration. Disarmament is obvious. We take their weapons off their hands. The demobilization part means dismantling their military organization to ensure they can't arm themselves again. To do that, you need to capture the unit's commander and have him order his men to disband. In this case, the commander is the White Mamba. There's nobody above him. Pues prácticamente esta será la siguiente misión. Finally, reintegration. Through education and occupational training, we give them a means to live besides war. A lot of kids born in a war zone don't know any other way to live. So before they find themselves back there, we teach them another skill. I'd like to establish this rehabilitation process at Mother Base. That's why we're bringing those kids back here. It's not so much for their sake. It's for the world that we're trying to create. No other way about it. Those kids are amateurs. Bad for business to have them running around where we're trying. Hombre, visto así también es verdad. Bring them all back if possible, or as many as you can. Aunque es más frío todo. Pero bueno, supongo que me tendría que poner ya a pillar otra plataforma, una plataforma de parque de atracciones, ¿no? Porque con todos los niños que están viniendo, madre mía. En fin, ya se levantan, ¿no? Por fin. Vale, pues supongo que ya desbloquearemos la misión. No, todavía no. Listas de misiones. Ah, bueno, vale, es que por aquí a lo mejor no se pueden ver todavía, ¿no? Desde aquí. Bueno, pues nos quedamos un poco con la duda. Podemos desarrollar más cosillas como dispositivos de seguridad. Que me quedo ahí un poco extrañado porque... Cámara de vigilancia, dron. Cámara de vigilancia que... ¿Pero esto para qué? ¿Para el Walker Gear? No, ¿no? No sé, pero pillaré estas cosas. No sé muy bien qué es lo que son. Supongo que serán para las plataformas, ¿no? Supongo. O para el multijugador. Sí, para el multijugador, ¿no? Cabe más la posibilidad. Bueno, voy a pillarlo, claro que sí. Porque si puedo, ¿por qué no? Así que nada, no, me voy a quedar prácticamente sin money. Ahí está, pero bueno, ya se conseguirá más. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado y hasta más ver. Adiós. Ojo, 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 porque no termina aquí. ¡Woo! ¡Didi! Sí, señor. Sí, señor. Didi, go. Le han puesto un parche, qué guay. Si no me equivoco, sé que le podemos poner otro pelaje, por lo que tengo entendido. No sé si se le podrá poner otra. Otra, chaval, qué guapada la cara. La cara del perro, ¿eh? O sea, supuestamente un perro. Bueno, pues podemos decir que he cambiado una perra por un perro. Espero que no se enfade Quiet. Venga, hasta luego. Didi, espero que el señor de la... el señor Ocelot no te haya violado, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. No te habrá hecho nada, ¿no? Por detrás ni cosas extrañas. Vale. Perfecto. Me dan un trofeo y encima la fama aumenta bastante. No sé el por qué ha aumentado. Pero supongo que por pillar al perro. La verdad que muy bien. Misiones de tal ya tengo disponibles, ¿vale? Y equipo de D-Dog ya se puede desarrollar. Que lo veremos en el capítulo que viene. A medida que avancemos los capítulos y demás, también avanzaremos. Avanzaremos pues sus mejoras, ¿no? Como hice con Quiet, ¿no? Que en cada capítulo nos enseñaba una vestimenta diferente y las armas no, la verdad. Vale, pues genial, madre mía, con las habilidades, ¿no? A ver, ¿qué? Escoger un rival. Vale, todavía estoy aquí. Vale, claro, es que a lo mejor tengo que jugar una misión. Bueno, pues a lo mejor me he hecho una partida a esta misión, pero la tendréis en el canal secundario, si dura. Sigilo, cuchillo. Chaval, y esto traje de sigilo. Vale, eso me mola mucho, ¿eh? 10.000, vamos a pillarlo. Ok, McKay, fijaos, o sea...
Pues nada, vendemos un poquito de planta y ya tenemos un montonazo de dinero. Es que yo flipo. Vale, y ahora ya sí que puedo pillarme lo del sigilo. Bueno, el sigilo no, perdón. Lo de aquí, ahí está. Sigilo de... sigilo aturdimiento, ¿cómo es esto? Ah, para dejar inconsciente. Oh, qué guapo, tío. Vale, pues voy a pillarlo y a lo mejor en el capítulo que viene lo usamos. No lo sé, no lo sé. Sigilo cuchillo, hazlo matar. Bueno, y lo mataría con el cuchillo. Este es mejor, ¿no? Que este, para mi gusto. Ah, bueno, claro. Este mata y este lo deja inconsciente. Pues sí, sería mejor dejarlo inconsciente dentro de lo que cabe, ¿no? Luego tenemos esta otra mejora que ya es de combate. Que es herir al enemigo para que quede en el suelo. Que no sé muy bien la utilidad que tendría, ¿no? No sé, el de no matarlo simplemente, pero dejarlo inmóvil para siempre. No, no entiendo. No entiendo. En fin, la verdad es que bastante guapo, la verdad. Y bueno, pues de momento no lo puedo personalizar, así que nos tendremos que quedar con las ganas. Supongo que cuando hagamos una misión o cambiemos de compañeros cuando ya podré. Mira, 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 mira qué guay. Qué chulada, tío. Chaval, si hasta da miedo, ¿eh? Madre mía. Franco, espero que te guste, ¿eh? La verdad es que es la leche. Fijaos cómo mueve la boca, ¿eh? Qué guapada, tío. Qué maldita guapada. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, me despido aquí con Didi. Que, por cierto, dejadme en la descripción algún nombre. Y, no sé, en varios capítulos más tarde, pues le pondré el nombre que vosotros me hayáis dicho. Que sea con Didi, ¿no? En plan... Dildo, por ejemplo, ¿no? Es un nombre que he pensado, pero no me llega a convencer. Dildo, ven para acá, no sé, pero que sea macho, ¿vale? Un nombre que sea macho, no quiero que sea una chica. ¿Por qué? No lo sé, no quiero que sea hembra. Quiero que sea, no sé, como me lo imaginaba cuando lo vi, que era un perro, no una perra. En fin, espero que os haya gustado, como siempre. La verdad es que el nombre de Didi también mola bastante, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pero no sé, me gustaría ser un poco más original, ¿no? Y cambiarle el nombre. En fin, a ver si vosotros pensáis algo y me lo decís en los comentarios. Hasta más ver. Adiós.